chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a probar la resina. La resina que compramos en Amazon. A lo que no salí. Vamos a probar lo que no salí. Nos hemos puesto los guantitos. Tengo aquí un vaso de estos para medir y estos pequeñitos que yo creía que tenía algunos más, pero no sé yo. Y tengo un ayudante. Espérate, el vasito de chupito. Ahí echaremos. No sé si se está viendo ahora. La mezcla. Y vamos a hacer unos moldes que nos han llegado de AliExpress. Mirad, vamos a intentar hacer estos mandos que son de para jugar. Y si nos sobra, porque como no sabemos lo que vamos a echar todavía, estos ositos. Es que la pedido tendré que colorear que las echar. Pues no sé. Es que luego no sé cómo queda, María. Es que está mi hija aquí también. Es que claro, yo tengo pensado que vamos la idea a, pero no a ver lo que sale de ella. No sé si vamos sale. A intentar entender el, uy, el ordenador. El este. Está en gramos. Saca todos para verlo. Saca. Ponemos el vaso. A ver. Eso de trabajar con guante. Cuatro, pone. Cuatro no sé qué. De, quitamos, a ver, no se quiere quitar. 2, 3, 0. Ahora la que yo compré es de secado rápido y pone que si del componente A uso 100, del B hay que usar 50, la mitad. Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Buah. Vamos a probar, a ver. Voy a separarlo por categoría de colores. ¿Qué echamos para esto? No mucho. Vamos a ver, con cuidado. Vamos a ver. Echamos 30. Sí. Me sobra 26. No sé si es marrón o es un... Ahora lo probaremos. Es morado, no sé si es color. Hemos hecho el componente A. Hemos hecho 30. Qué morado, mierda, ya me ha... Entonces, de 30, 15. Lo volvemos a apagar. Así se quiere apagar. A ver si va, que con el con los guantes no podemos trabajar. Y de todas formas me voy a tener que comprar un esto nuevo. Ahora, aquí la ayudanta. Uy. Hemos dicho que del B 15. Epa. Nosotros habíamos usado 14. Antiguamente una gotita más. La uva. La que se hacía con rayo uvas, que aquí mi amiga. Sí, sí, yo me quemé un dedo. Se quemó. Ay. A ver, ponemos el este. Ahora, con el palito o con el batidor, eso lo quitas. Y quitamos el peso ya de medio. Y a remover. Sí, ay. 2 minutos. Sobre. A ver, apagamos el este. Apágate. Puedes dar más fuerte, ¿no? Si luego la burbuja sale. Aquí está. ¿Hola, quieres ir rápido?
Trabajar, es que con los guantes no se puede trabajar muy bien. No, déjalo abajo. Un poquito. Tenemos que estar unos 3 minutos dando vueltas. Sí, yo creo. Se ha parado. Pues mira. Se ha quedado sin batería esto. ¿Cómo que sin batería? Se está dando vueltas, ¿no ves? Me estás diciendo que le tengo que estar. No, es bajarlo, María. Tienes que tener el botón para abajo. Aquí el ayudante está... ¿Se para solo? ¿Se para solo? A ver, quita, espera. Dame un palo que acabo antes. Ponlo ahí. Quitamos el este de aquí. Lo limpiamos. Y vamos a usar luego, no sé qué color irá a usar. Pues no sé por qué, eso creo que es morado lo que quería usar. Simular, para simular negro y marrón. Y es morado. A ver, esto lo quitamos aquí. Va, algo que no sale de por aquí. Y tendremos que comprar, yo creo que en el vídeo que saqué compré bote de esto de chupito. Pues no sé lo que he hecho con él. Con ellos. ¿Están saliendo grupos? Sí, no importa, luego se quita con él. Con el soplete. Quitan la burbuja y como luego al echarlo. Está haciendo eterno. Podríamos haberlo parado, pero no pasa nada. Ahí. Vamos a hacer los manditos y los ositos gominolas, ¿cómo se llaman esos? Los gomis o harmi. A ver, ¿qué color vas a echar? Es que me da miedo de romper el palo porque... No, sí, porque tú eres más bruta. A ver. Para los mandos, ¿qué color vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es marrón, o sea, morado. Yo quería marrón. Pues estos, que son así bronce, tirando a marrón. Es, tiene dilema, ¿eh? La chica tiene dilema. No, porque yo del color que lo quería hacer de verdad, no hay. Y estamos esperando AliExpress. Y un vendedor nos ha hecho la puñeta del capullo de él. Sí, era para fastidiar un rato. A ver, ¿cómo va? Si lo primero no importa. Pues coge ya, vale, ¿cuál? Marrón. ¿Este? Sí, para probar. Oye, llevo 2 minutos o más. Ya, vale. Pues a ver si está dándole. Pone este. Echamos. Aquí. Espera. Vamos a echar primero. A ver si cae. Que va poquito a poquito. Uy, tan poquito, hostia, mira, echa... Tú lo has visto el agujero que tiene. Ya, echa un poquito para echar... A lo... Ah, echa lo que para echar a lo... Que tenemos. Ya, vale, ya. Ahora, venía lo para que te dé color. Vamos. Ah, vamos a verlo, a ver lo que sale de aquí. ¿Se ha quedado pegado abajo? No me niego. ¿Esto le parece una naranja? Pues me echa más. No, échale, échale. Vamos a hacer una mezcla. Cógeme esto, el oscurito, esto ¿este? De aquí. No, esto que tengo aquí. ¿Esto? Sí. Uy. El destinatario que perdone las pruebas, ¿eh? Lo siento mucho, es que quiero hacer experimentos. Hay que probar. Se nos oscurece nada.
Hay que pedir más pimientos, pero pues para hacer las pruebas. Bueno, le van a ir los mandos dorados, bronce. Ya, lo mismo. Ya vale, ahora ya puedes ir echando. ¿Cuál de los cuatro? Aunque te más asco te dé, como no sé cuáles son cuál. Este es la Play, este es Xbox. Y luego ya me pierdo. ¿Este retro? Ese. ¿El retro? ¿Cómo se nivela eso? No eches todo, que se nivela. Ahora echarle a eso. Ya acabo de echar. Espérate, aquí que hay menos. Los otros solo los hacemos como dorado. A ver, échame. Alex, espérate, si no sé, yo no sé. Soy tan baja que me muevo para el otro lado. Echamos, vamos a hacer más mezclas. Para los otros dos. La Play, la... eso no se lo puse. Ay, no sé qué. La Switch puede ser. ¿Qué tipo de mandos son? Pero. Echa más. Es que tienen unos agujeros más pequeñajos que. Salir, mirar el agujero. Que ni se ve. Los dichosos. Agujeros. Tú dale, que caiga. Bueno, yo creo que algo ha caído. Hay que probar. Hoy que no llueve, vamos a probar. No se queda igual. Casi. Pues echa más. No digo que quede igual casi que el otro color. Echa más. No, vamos a hacer más mezclas. Vamos a más mezclas. Esta es la chica de las pruebas. Video prueba. Ole, ahí, este sale más. ¡Es tanto que sí! ¡Ostras! Este ya podemos decir que ha salido más. Quiero ver el tipo negro con rojo. Pero no hay, hay que, tengo que mirar si hay otros tipos de tintes. ¿Esto qué es? Blanco. En los que tienen que llegar de... ¿Y los osos de qué color los hacemos? ¿Azules? ¿O verdes? Sí, porque con los colores que hay aquí... Vamos a echar. Toma, mira. Ya verás. El mando de la Play no puede quedar. Hola, muy buena. Luego ya se va nivelando. ¡Epa! Y torrete, ¿qué te caes? Yo te nivelo. ¿Qué pedo para allá? Nos hemos pasado igual con la mezcla. No importa, echamos ahí. Si sale ahí un poco más. Lo que no me estoy ya está. Se va a salir. Vale, vale. No, deja, no lo llenes mucho porque se sobrepasa. Se cayó. Toma mi guante. Socorro, me voy a acabar de resina. Va a salir un oso gordito. Va a salir un osito gordito, dice. Sí, me he pasado un poco. Vamos a terminar esto que queda aquí. Vamos a hacer más. De otro colegio. Vamos a echarnos. A ver. Todo de una, no. No. No, al menos. Puedes echar ahí. Aquí hay agua. Vamos a seguir haciendo mezclas. Ay, lo tenía que haber echado igual en el otro colorcito. En el otro bote. Ahora toca mezcla de tipo. Como tipo azules. A ver lo que sale. ¡Ah!
Bueno, este, digamos que este sí que sale bien a la primera. La cosa es, un osito Haribo igual no va a tener bicolor. No va a salir bicolor porque se me ha olvidado que no estaba lleno. Así que eso que es un ratón. No, eso es en otro oso, otro modelo de oso. De otro aquí. Bueno, este osito va a salir bicolor. Porque queda un poquitín por rellenar. Ahora. Este no viene. Bien, quitando las burbujas. ¿Te gusta más? Sí. Vamos a quitar las burbujas. Vamos a echarle para las orejas. Que me da miedo llenarlo mucho. Como va para arriba. Epa, y llenamos ahora no, queda, hacemos este y llenamos luego el grande. Ay, bueno, ¿cómo lo veo? No sé cómo, qué nos va a salir de aquí, chicos, pero para hacer las pruebas. A ver. Vale, separa, bueno y malo. Sepárame esos. Va a salir el multicolor porque yo qué sé. Porque me da pereza ya cambiar el bote. Aquí hacemos de todo. Ay, madre, algo ha hecho. Todo de una, venga, para acabarlo ya. Como a Fuente Vejo, una vez si llega. Voy a ir de sobra. Ah, me parece esto agua. Pues mira, échale azul. Más azul. Azul clarito. No, ahora toca este. Vale, va viendo los colores que hay. Azul. Ah, vale, vale. Hoy es domingo. Para mañana, cuando vengas de estudiar. Ay, que me ha caído toda la mano. Por eso te he dicho que te pusiera la bata de la bata, pero, faena. Pero no sé si el pijama acaba uno. A ver cómo queda. Vamos a bajarlo de las esquinas, que se ha quedado pegado. Vale. Entre la mezcla de todos los colores ha quedado como un celeste agua. Vamos a ver, pero creo que esto va a sobrar solo para un molde. Llega, o si no hay uno más grande también. No sobra. Esa es la cosa. Es para que quede más. Mira. Tráeme otro que creo que me va a sobrar. La orejita. A ver, que traiga más moldes que me ha sobrado un poco. A ver, algo que cuadre de azul. Que aquí son todas de lo mismo. Pues nada, flores azules, señoras y señores. Ay, se le podía haber echado amarillo. Pero es que no sé qué color va a salir así junto al azul con el amarillo ya. No eché mucho para que luego eso se autonivela. Otra vez. Epa, y
y se acabó la resina. Ahora lo dejamos reposar y mañana volvemos. Adiós, despídete. Adiós. Hola chicas y chicos, ya ha pasado un día, ha pasado más de lo que es, de lo que ponía, pero como fue un fin de semana y al día siguiente había col instituto, ya hemos comido y va a proceder a ver lo que sale. ¿Qué sale de ahí? Vamos a empezar de la pruebita. Por el osito este, el grandote. No, hay de ese modelo y otro más grande. Bueno, creo que hicimos el último. Creo. Bueno, espérate. Ay. A ver, a ver. Suave, sí. Ahora. Enseñamos, aunque tenga burbujas o no burbujas. Ha salido este osito. Tiene burbujas. No ve. Somos un color raro. No, no se le ven burbujas porque no se aprecia bien el color, pero vamos. Muy bonito, ¿eh? Una mezcla muy bonita de colores. A ver. Estos, que son los que me interesan. Los manditos, vamos a ver cómo han quedado los manditos. Es como si yo llevaría brillantina, tiene como. Mira, sí, estos también, estos mandos también. Un mandito que, no sé si pueden ver aquí, los efectos de los botoncitos ahí metidos para adentro. Ha quedado chulo. Voy a jugar. A la Play, ¿no? Ah, pues no ha quedado tan mal. ¿Cómo te veo lo que yo sé? Este que es tipo. Ese era el tipo de Play, este es tipo Xbox. También, pero este. El otro eran los dibujitos. Para adentro, este se le marcan para afuera, como tipo relieve, se me ha matado. Este no me lo dibujo no me. Este otro, más simple. ¿Ese de cuál es? Ese creo que es tipo Switch. Tipo Switch. O sea que la que me gusta a mí. Sí. El mío es este. Y este. Queda como que brillo. Que creo que sería tipo las máquinas, el mando de máquina retro. Este parece Coca-Cola, este parece como el color de la Coca-Cola. Los ositos sí que se ven que han quedado por aquí como burbujitas. Son a los únicos que se le ven las burbujitas. Oye, pues bueno, ¿eh? A probar. Naranjita. Como los demás. Los osos gominolas. Esto para luego para hacer tazas, algún adorno que tengo que me he pedido el taladrito. Este que es el que hicimos bicolor, que ha quedado. Bueno. ¿Qué es eso? No sé, que parece la mezcla de tipo verde anaranjado tirando azul. No sé. No tiene muy buena pinta. Vamos, si venderían ese color yo no me lo comería. Ah, pues este te lo vas a quedar tú, has dicho. Oh, ya. Yeah. Este tipo verde oscuro y el otro también que es tipo verde. Oye, pues ha salido bien, oye. Verde oscuro. No nos podemos quejar. Otro verde oscuro. No nos podemos quejar, ¿no? Y ahora las florecitas. Uy, este más oscuro. Es un verde muy. Lo que quedaba de mezcla se acumuló. Florecitas con el relieve marcado. Claro, esto lo de dentro se puede hacer de otro color. Le pueden dar polvitos y decorarla. Ahí salen bien, hombre. Mirad, otra. Que no sé si se ve consciente. Con la luz que hemos tenido que dar la luz. Y el color que es. Estábamos haciendo pruebas. Estos moldes saldrán, son pedidos en AliExpress. Mira, otra. Flores son todas flores. Uy, qué dolor. Le cuesta sacarlo, otra. Al ser nuevos. Y ahora, ya está. Qué flores más raras. Esta es otra flor. Y esta otra. Ay. A ver.
Yo no sé, esto, pero esto tiene tipo de flor. Sí, esos son flores. Con otros dos más que había, moldes. Oye, pues no nos han quedado tan mal, ¿eh? Para hacer una prueba. Ya tienen algunos dueños. Algunos ya tienen dueños. Este es mío. El osito multicolor es mío. Los moldes lo veréis en un vídeo que haga de AliExpress. Es que estoy esperando que nos tiene que llegar unas cositas. Digo, vamos a probar la resina. Y así ya puedo hacer más mando. Pues mira, este. Lo que te digo, este parece Coca-Cola. ¿Y este de cuál es? Xbox. Voy a jugar a la Xbox, que no sé jugar. No, tú tienes la Play, tú tienes este. Ah, yo tengo este, dicen. Vamos a echar una partida. Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, chicas, ya sabéis lo que, y chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pasar por nuestro por mi canal, activar la campanita, suscribiros y compartir. Y hasta la próxima, chicas y chicos. Agur. Adiós. Pues no quedó mal.